Bueno, señores, muy buenos días Perú, muy buenos días Bolivia, muy buenos días Ecuador, muy buenos días a todo Sudamérica y un saludo especial a todos los fans face de nuestra página, aquí en nuestra página GXC Latina, que realmente es una realidad, señores, y estamos en China, y estamos en China trabajando, ¿para quién? Para ustedes, señores. ¿Qué estamos haciéndole? Dando opciones para que ustedes puedan ver los costos reales aquí en China. Y de esa manera ustedes ver si se puede importar o no se puede importar. Nosotros no vendemos productos, señores. ¿Qué es lo que hace GX Asia Latina? Asia Latina les asesora en todo el proceso de importación, door to door, de puerta a puerta, señores. Eso es lo que realiza GX Asia Latina. Con nosotros pueden conseguir proveedores realmente legales y registrados aquí en la Cámara de Comercio de China para que no tengan ningún problema. Señor Yamil Andrés Fernández Flores, saludos. Saludos desde China. Qué bueno que los esté guardando, siempre le va a servir de algo. Y así, señores, de esta manera, el día de hoy, como ya lo publicamos, vamos a estar en lo que es un mercado de todo lo que son accesorios de celulares. ¿Qué son los accesorios de celulares? Los estuches, los cargadores, los audífonos, los Bluetooth, los power bank. Vamos a ir preguntando precio tienda por tienda. Por esto de lo que es esto del problema del virus, ya los extranjeros a este mercado donde estoy, por lo general siempre es lleno, sino que estas veces, ¿por qué está vacío? Porque está prohibido el ingreso de extranjeros a China. ¿Por cuál motivo? Por esto mismo de lo que es la pandemia, señores. Cables USB, señor José, ya te vamos a hacer cables USB, esté tranquilo. Hoy día nos vamos a tomar una hora y media para visitar todo este mercado y darles precios. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Uno, ¿requerimos algún permiso para importar estos productos a nuestros países? No, señores, en ningún país nos piden ningún requisito, ningún permiso. O sea, cualquier país puede importar estos productos que son accesorios de celular. Pero celulares, señor, no se puede importar celulares. Por si acaso, no celulares. Ahora, ¿cuánto es el costo que más o menos vamos a invertir en estos productos en una inversión? Como les dije, este producto se puede enviar vía marítima o también vía aérea. ¿Me entienden, no? Vía marítima les va a demorar entre 2 meses y medio llegar hasta fuera de puerto de aduana. Y vía aérea les va a salir más o menos unos 10 días. Pero el costo es mucho la diferencia. El kilo para enviar vía aérea es por kilo. ¿Y el kilo cuánto está, señor? El kilo está aproximadamente entre 12 y 15 dólares. Depende de la cantidad de kilos que tengamos, ¿no? Así, señores. Ahora, ¿qué más son las preguntas frecuentes? ¿Que necesitamos algún permiso? ¿Podemos comprar? ¿Cuáles son las cantidades mínimas que podemos comprar en estos productos? Podemos comprar desde 1,000 unidades por ítem. Tenemos que conocer por modelo, ¿no? Para trabajar con estos productos, por ejemplo, nosotros, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué modelos de celulares están saliendo en nuestro país? ¿O qué modelos van a salir en nuestro país? ¿Por qué? De esta manera nosotros ya vamos a tener una base de datos con la cual podemos importar, porque no podemos importar accesorios para modelos pasados, porque no nos conviene, ¿no? Sí o sí tenemos que hacerlo con modelos nuevos. Las fundas de colores igual se puede importar. Todo lo que son fundas se puede importar. Fundas de silicona, fundas de PVC, fundas de plástico, fundas de PU, TPU. Todas esas fundas se pueden importar. No hay ningún problema, señora
Pamela Maliaga. Señor Tony Prestamo, manda saludos a Otto Zamora de Farreco Zamora. Saludos al señor Otto Zamora desde China, saludos aquí GX Asia Latina. Quien les habla es el licenciado Giovanni Sarmiento, gerente general de la empresa GX Asia Latina China. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Por qué estos videos? Nosotros queremos animarles a ustedes que puedan hacer lo que son las importaciones virtuales, señor. ¿Qué son las importaciones virtuales? Las importaciones virtuales, amigo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Y qué ahorramos con las importaciones virtuales? ¿Qué ahorramos con las importaciones virtuales? Ahorramos entre $3,500 a $4,000. ¿Por qué ahorramos tanto, señor? ¿Por qué $3,500 a $4,000? Porque, señor, nosotros ya no vamos a gastar pasajes, no vamos a gastar hoteles y no vamos a gastar estadía. Por eso, de entradita ya estamos ahorrando entre $3,500 a $4,000, que lo podemos invertir en la compra del producto. Ahora, ¿qué es la compra virtual? ¿De qué trata una compra virtual, señor Giovanni? Licenciado Giovanni. La compra virtual, señores, es que ustedes puedan hacer las compras desde sus hogares. Desde sus hogares hacer las compras mediante una videollamada hasta China y hacer las llamadas. ¿Cómo es eso, señor? ¿Cómo una videollamada? No entiendo. Es fácil. Ustedes les vamos a enseñar a instalar una aplicación en su celular donde ustedes van a poder estar, así como estoy conversando ahorita con ustedes, pero ya con el personal de GX Asia Latina, y así ustedes van a poder conversar con ellos y hacer sus pedidos, como ahora. Ahora, por ejemplo, lo que voy a hacer es muy rápido porque el tiempo no nos alcanza y corre muy rápido. Pero cuando ustedes ya trabajan con las importaciones virtuales, que es el servicio que les brinda ahora GX Asia Latina, ustedes van a poder conversar con los guías y estar en las tiendas escogiendo sus productos por lo máximo entre 7 a 10 días. Entre 7 a 10 días van a estar ustedes. ¿Me entienden? Van a estar entre 7 y 10 días. Lo de los contenedores de juguetes les voy a hablar después, al último, para terminar el video, para después. Y ahora vamos a seguir con lo que es esto de los accesorios de celulares, ¿no? Así, señores, eso es lo que tratamos de hacer. Ahora, ¿cómo se trabaja con las importaciones virtuales con GX Asia Latina? ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Quiero hacer una importación virtual, pero no sé cómo. ¿Qué hacemos? Bueno, señores, lo primero que tienen que hacer es usted buscar e informarse qué producto ustedes desean importar. Una vez que tengan el producto clave, el producto ese que les va a gustar. ¿Cuál es el producto clave? Saciar las necesidades de las personas. Cuando encontramos ese bien que sacia las necesidades de las personas, ese es nuestro producto. Ese podemos vender y venderlo muy bien. También se puede consolidar la mercadería. Les voy explicando. Les estoy explicando de qué trata. Una vez que ustedes tienen su producto, se contactan con nuestros asesores allá en Sudamérica. Puede ser en Bolivia, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba o en Oruro. Puede ser en Perú, en lo que es en Quito y en Ibarra. En Ecuador, perdón, y en el Perú puede ser en Lima o en Tacna, señores. Esa es la manera. Una vez que se contactan con nuestros asesores, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos lo que es una lista de cotización y ellos nos mandan aquí a China, de acuerdo a eso nosotros buscamos sus productos. Dependiendo de la cantidad y del producto que van a importar, buscamos sus proveedores y nosotros les mandamos una cotización. Una vez que ustedes ven la cotización, ustedes ven qué tal están los precios aquí, si les conviene, bueno, empezamos, hacemos el contrato con ustedes y empezamos a trabajar y le ponemos a un guía que va a estar con ustedes de 7 a 10 días. ¿Para qué? Para que puedan buscar sus productos y escoger sus productos y así ustedes elegir, ¿no? Qué colores, qué tamaños, qué grosores, ustedes van a hacer eso. ¿Con quién? Con el guía que les va a ayudar. Ahora, este guía no solamente es un traductor, señores, es una persona que ya es especializada en importaciones. Los especializamos y también los asesoramos en importaciones al personal de GX Asia Latina. Y así, de esta manera, señores, nosotros, ¿qué? Vamos a poder hacer esta situación y vamos a poder escoger los productos. Una vez terminamos de escoger los productos, ustedes tienen que depositar el 30% del costo final del producto, el 30% de toda la compra. Y vamos a tener que esperar entre 15 a 25 días para que ellos terminen la producción. Una vez que ellos terminan la producción, lo importante, lo esencial, lo que es realmente más importante para GX Asia Latina, en lo que nos empujamos al 100%, la inspección de sus productos, señores. La inspección, con una inspección segura al 100%, van a llegar sus productos tal y cual como ustedes los desean, señores. Hacemos la inspección. Una vez hecha la inspección, nos contactamos con ustedes. La inspección también la hacemos mediante una videollamada con ustedes para que ustedes vayan viendo, ¿no? Una vez que vayamos y los productos pasen la inspección, ¿qué hacemos? Nosotros nos contactamos con ustedes y les decimos, ustedes ya pueden depositar el balance, ya pueden depositar lo que es el 70% que resta.
Una vez que ustedes depositan el 70% que resta, nosotros, ¿qué hacemos? Nos encargamos de hacer todo lo que es los trámites para el despacho. Para el despacho tenemos que contratar transporte desde aquí a China, tenemos que contratar estibadores, almacén, todo eso lo hacemos. ¿Y qué más hacemos? Despachamos su contenedor. Luego de esto, si el producto es hasta al Perú, a Chile o Ecuador, ustedes ya en su puerto ya tienen aduana. ¿Y qué hacen? Nosotros les contactamos con nuestros agentes despachantes de aduana allá en Sudamérica para que les facilite con los trámites, ¿no? Y en Bolivia nosotros tenemos transporte terrestre que les va a llevar los productos desde Chile hasta Bolivia, porque en Bolivia no tenemos puerto, lamentablemente, ¿no? Pero hay que seguir y hay que dándole y toda la gente está importando, ¿no? Por eso ven que hay muchos importadores y todo eso. Así, señores. Ahora voy a ir con las preguntas. Bolivia, precios, cantidades, memorias para hacerles por avión, por favor, gracias. Está muy bien, les vamos a informar. La comisión de trabajo no es alto, señores. La comisión oscila entre la inversión que ustedes realizan a una inversión mayor a $33,000, cobramos 3%. A una inversión menor a $33,000, cobramos $1,000. Y de acuerdo a la inversión que ustedes realicen, es lo que le vamos a cobrar. ¿Y la asesoría qué es? La asesoría es desde que ustedes se inscriben para ser importadores, o sea, desde que empiezan hasta que terminan todo el proceso de importación. GX Asia Latina no es solo una empresa que va, les ayuda a comprar y se olvida. No, señores, el trabajo que GX Asia Latina realiza es terminar el trabajo cuando ya su producto esté en su almacén, señores. Vamos a visitar lo que es otra vez el mercado de Yu, es la próxima semana vamos a estar y vamos a ver varios productos igual. Pero ahora aclararles, ¿no? Para lo que son juguetes, para los que están interesados en juguetes, hemos habilitado lo que es las compras de juguetes en contenedores compartidos. ¿Qué vamos a hacer? Usted desde $10,000 que tenga va a poder comprar juguetes. ¿Y cómo? Vamos a hacer esto el día sábado y domingo en la noche, a partir de las 10 de la noche hasta las 12 o 12 y media. Voy a visitar la fábrica de los juguetes. Y ustedes, yo voy mostrándoles los productos y ustedes van escogiéndose, les voy dando ítem, las cantidades mínimas, el juguete va a ser desde 5 cajas. Y desde $10,000 ustedes pueden invertir en lo que son juguetes. O sea, no tenemos que juntar 20,000 ni 30,000, no tenemos que llenar un contenedor y podemos importar así con cantidades mínimas, señores. Por favor, cosméticos podrán, sí señora, pero cuando vamos a estar en... Y yo les voy a mostrar todo lo que son cosméticos, para que ustedes puedan ver la variedad que hay. Y así, señores, ¿alguna duda más que tengan? Sí, los accesorios podemos mandar en contenedor entero y también en contenedor compartido. No quiere decir que los productos que los muestre siempre sí o sí hay que comprar contenedores. No, señor. Podemos comprar pequeñas cantidades desde $10,000 y mandarlo en un contenedor compartido. ¿Y qué me ahorro cuando yo mando en un contenedor compartido? Cuando mandamos en un contenedor compartido, ¿qué es lo que ahorramos? Solamente pagamos el espacio, el volumen que ocupa nuestro producto en el contenedor. El contenedor tiene 68 metros cúbicos. Si 68 metros cúbicos, ojo, un ejemplo, entre comillas, un ejemplo, si el contenedor me vale $6,800 y lo que yo voy a usar del contenedor es un 20%, entonces, ¿cuánto pagaría? Fácil, señores. 680 por 2, ¿cuánto es? 1.360 dólares ustedes pagarían de lo que es el flete marítimo. O sea, no necesitan pagar los 6.800, sino solamente la parte que ocupan. ¿Me están entendiendo, señores? Denle un like, compartan la página. Eso es lo único que les pido, amigos. Compartan la página. Necesitamos que muchas personas se enteren que sí estamos. Compartan los videos para que vean que las personas están ahí y que sí estamos importando productos aquí en China. Lorena Melisa A. Céspedes. ¿Cuánto cobra si uno ya tiene un proveedor, la carga consolidada? ¿En qué puerto recibe la carga? Tenemos que, para que ustedes ya tienen proveedor, tenemos que nosotros conversar con ustedes. Tienen que pasar, acercarse a nuestras oficinas y conversar directamente con nuestros contactos. Y ellos les van a dar cuánto nosotros vamos a cobrarles, ¿no? Pero hay que ver el puerto donde está, hay que ver cuánto nos va a costar el envío desde donde está su producto hasta lo que es el puerto donde vamos a cargar y todo eso, ¿no? Y así, señores. Bueno, señores, ahora estamos en una tienda. A ver, ¿cuánto necesito mismo para... necesito mínimo? Yo siempre le digo que son $10,000. Siempre para mí $10,000 para una primera inversión está bien. Pero lo pueden hacer desde $5,000. Pero piensen, ¿eh?, que con $5,000 no vamos a poder ganar mucho. ¿Queremos ganar mucho? Metámosle $10,000. Con $10,000 podemos ganar. Ahora, ¿qué le garantiza GX Asia Latina?
Con GX Asia Latina, ¿ustedes qué van a hacer? Antes de su importación van a hacer un contrato con la empresa notarial o personal, donde GX Asia Latina les está garantizando su dinero, les está garantizando su compra. O sea, no van a tener ningún problema. Ah, ojito, ¿eh? Hay muchas empresas que les ofrecen en Facebook productos, que les venden, les dan precios baratos. Hay empresas así como GX que les ofrecen servicios, pero no tienen presencia en origen, no tienen presencia en Bolivia, no tienen presencia en Ecuador, no tienen presencia tampoco en Perú. O sea, señores, eso huele a estafa, señores. Tengan mucho cuidado, no se dejen tentar con esos precios baratos. Siempre ustedes tienen que tener para trabajar con China algún garante, una garantía. ¿Y la garantía de GX qué es? GX Asia Latina. La garantía es el contrato que van a hacer ustedes y la cartera grande de clientes que tenemos, señores. Alberto Reinaldo Vilca Sanabra, si invierto $2,000, ¿cuánto me cuesta el total de los servicios o un monto aproximado? De los $10,000, eso se van a contactar con usted lo que son los asesores allá. ¿En qué país estará usted, señor Alberto? Le van a contactar con usted, esté tranquilo. Door to door es el servicio, yo necesito cauchos automotrices. Sí, señor, el servicio es door to door. O sea, todo el asesoramiento en todo el proceso de importación. Sí, señor. No hacer negocios con esas personas que les aparezcan en el Facebook, que les ofrezcan servicios, que les ofrezcan precios baratos. ¿Por qué? Porque no los conocemos, señores. Hay muchos clientes de GX Asia Latina que son clientes ahora que antes han sufrido estafas por esas personas. Sí, señores, mucho cuidado. Y bueno, sin con terminar esto, vamos a empezar. Ni how many. Guay, para ahí. Vamos a conversar aquí con la señorita y les vamos a dar los precios, ¿no? De sus productos. De los estuches. Estamos en una tienda de estuches. Ah, ahorita me están listando los precios para darnos y vamos a preguntar los precios. Ahora, le vamos a preguntar también las cantidades mínimas. Está bien, señor, en Sucre se van a contactar con usted. Ya las personas que están mandando mensajes, se va a contactar el personal de GX Asia Latina. ¿Se ve claro el video? ¿Se escucha nítido, señores? Celulares. Señor Aguirre González, celulares, podemos importar, pero celulares marcas nuevas. No podemos importar Xiaomi, no podemos importar Huawei. ¿Por qué? Porque esos ya están consolidados. ¿Cuál es Chile? ¿Sos Chile? ¿Ah? ¿Qué es Chile? ¿Qué es Chile? ¿Qué es 哪美哪美的货 está preguntando para qué país ustedes venden los productos. Yo soy Name. Este, por ejemplo, es un estuche tipo TPU. TPU, como ven, es un producto que tiene en esta parte TPU, que es goma, y aquí que es un tipo franela, ¿no? Muchas gracias, señor Cristian Franco. Vamos a visitar también las flores. Juguetes, sí, no se preocupe, sábado y domingo estamos en los juguetes, señores. Checa todo, Sauchen. $4.80 de yuanes. $4.80 yuanes. Chitilian su tosa. Ya, este por color son 50 unidades, señores. Por modelo, 200 unidades. Su cuaipazo, 4.80 yuanes. Todos los precios que les estoy dando, señores, son precios en yuanes. ¿Qué tienen que hacer ustedes? El precio que los doy tienen que dividir entre 6.3 y les va a dar el equivalente en dólar. Una vez teniendo el precio en dólares, ustedes ya pueden sacar el precio en su moneda nacional, ¿no? Este es otro modelito que estoy viendo bonito, así, tipo colores igual, PVC y también gamuzado aquí. Checa todo, ¿sabes? 5 yuanes. Este vale 5 yuanes. ¿Eh? Hay para todos los modelos. Vamos a visitar también, señora Claudia, esté tranquila, vamos a ordenar todo eso y vamos a ver qué modelos más hay por aquí. Este, por ejemplo, como ven, este agujereadito, que es algo interesante. Checa todo, Chen. 450 yuanes, lo mismo, por si acaso, para estuches. Por color, 50 unidades. Por modelo, por ejemplo, para el S5, para el S10 por lo menos tenemos que comprar 200 unidades, pedido mínimo. Bueno, señor Aguirre Gonzi, le voy a dar mi número de teléfono, es el 0086-1369-4245-522.
y usted me puede agregar, señor Aguirre Gonzi, y podemos conversar vía WhatsApp. Otra vez, 0086-1369-4245-522. Pero el teléfono está aquí está, ahí está el teléfono, el que con la bandera china. Ese es mi número de teléfono para comunicarnos. Y vamos a seguir viendo, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos mucha variedad de productos aquí. Por ejemplo, este que lo veo interesante, como lo ven aquí, que tiene, checa todo, Jen. Este vale 480. 480. Caucan, yo meo Sancuay, Yancuay, Caucan. Sancuay, miren, este, por ejemplo, este también está bonito. Checa todo, Jen. Este, por ejemplo, vale 3.5. Claro, también, directamente, señora Luz Evelyn Ramírez, nosotros tenemos los contactos que mandan a todo el mundo, todo lo que son productos para vender a 5. Señora Luz Elizabeth, usted, si está en La Paz, comuníquese con los números de aquí, se van a contactar con usted, ahí dicen en Bolivia que es 00-591-732-9911. Para usted, señora Evelyn, el trabajo va a ser por lo menos en 5 días y ya va a poder comprar sus productos de todo a 5. ¿Y cuánta es la inversión para productos a 5? Entre $25,000 y $30,000. Y seguimos. Checa todo, Jen. Este está $3.3. $3.3. Checa más. Este está 3.6. Recuerden, por color son 50 unidades, por modelo 200 unidades. Los precios que le estoy dando son en yuanes, no en dólares. Aquí tenemos otro tren que está bonito. Checa. Checa, no se vende. Okay. Checa. ¿Ah? 4 yuanes. Tiene para poner la tarjeta aquí para el metro, para el tren o para el teleférico en Bolivia. Está bien, señora Claudia, nos va, contáctense con los asesores allá, no sé de en qué país están ustedes, pero tenemos oficinas, como les dije, allá. Checa. $4.80, este vale $4.80. Ahora vamos a seguir viendo por aquí. Vamos a seguir viendo más productos. Vamos a preguntar así porque estamos demorando. Este, por ejemplo, de aquí, checa todo, Chen. Checa todo, Chen. 4.8 yuanes vale este, 4.8. Te equivocaste, dijiste 3.8. No, ay, sí, perdón, sí, me equivoqué. 6.3 el dólar, 6.3. 6.3 es el dólar, 6.3. O sea, van a agarrar el precio que les dé y van a dividir entre 6.3. Aquí también hay otros bonitos interesantes. Checa todos, Ochen. Cinco yuanes. Colores, como ven, tiene muchos colores bonitos, interesantes. Más colores. Sí, señora Adriana Flores, el día sábado y domingo vamos a estar con lo que son juguetes. Miren, estos que ya tienen para cerrar la cámara. Checa todo, Chen. ¿Ah? 4 yuanes. Tienen que dividir entre 6.3. ¿Ve cómo ven? Tenemos muchos productos aquí. Checa, yo, checa. Checa más. 5 yuanes, 5 yuanes. Checa. Como ven, hay muchos. Como ven, 5 yuanes vale así con diseño. 5 yuanes. Para todos los que están interesados, realmente hay bonitos modelos. Bueno, vamos a ir a otra tienda para ver qué productos más tenemos. Vamos a seguir. ¿Mi pie caigo? Vamos a ir ahora a otra tienda. Se está cortando el internet. Van a disculpar, se está cortando el internet.
teniendo problemas con el celular. Ahí estamos bien. Estaba teniendo un poquito de problemas con la señal. Vamos a ir ahora a otra tienda. Vamos a ir a otra tienda a buscar otro tipo de producto. Como ven, están, no nos están atendiendo, está un poco cerrado. Uy, ¿qué pasa con esto? Estoy tratando esta nueva cosa. Estamos viendo, vamos a seguir yendo. Vamos a seguir avanzando. Estamos en el tercer piso. Vamos a subir arriba. Vamos a ir arriba. Y sí, sigan preguntando, vamos a ir subiendo, vamos a ir buscando más productos. Y así, señores. Tablet de niño. No entiendo qué señor Jorge Liz Kaki nos... Ah, tablet para niños. No tablet, tablet. Aquí, por ejemplo, es un lugar donde hacen empaques. Está un poquito esto... Aquí hay muchos productos, pero... Como ven, está cerrado. Eso es porque es la pandemia. Por lo de la pandemia está cerrado. Esto es amiga aquí. Se está yendo usted. Vamos a seguir. Es que esto es, este problema, este mercado siempre está lleno, sino que ahora no vienen extranjeros y estamos en este problema ahorita. Vamos a entrar a esta tienda donde es todo lo que son Bluetooth. Preguntamos Bluetooth, ¿ok? Bluetooth vamos a preguntar y me voy a sentar aquí para preguntar lo que son los Bluetooth. Vamos a preguntar cuánto están los Bluetooth. Vamos a preguntar a los Bluetooth. Ahora sí, ahora sí estamos bien. Ahora nos encontramos en una tienda de lo que son Bluetooth. ¿Qué son Bluetooth? Son lo que son los audífonos para lo que es... haciendo renegar este trípode. Se está moviendo mucho. Bueno, ya estamos. Los ni hablas va. Ni oso majo. How my. Inton. Ahorita vamos a hacer lo que son los Bluetooth para. Para gimnasio. Lo que es para gimnasio, vamos a ver, está haciendo renegar esto. Por ejemplo, estos de aquí, estos Bluetooth, son para correr. Son para correr. Carambas. Me está haciendo renegar este trípode. Estos son para correr, por ejemplo. ¿Y este cuánto está el precio? Checa todos, Chen. El precio. ¿Ven? Cero la señal maneja. Mire, por ejemplo, este de aquí está 15 yuanes. 15 yuanes sonido estéreo. ¿Esto es para qué? Para correr, para los que hacen ejercicio. Está de moda ahora, ¿no? 15 yuanes. También tenemos otro por aquí. Otro que está la Bauchan. Está la Bauchan. Por ejemplo, este de aquí. Ahí está, este por ejemplo es su caja. Siempre para estos productos lo primordial es la presencia del empaque. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder ver nosotros la caja, ¿eh? Esa es la caja. 15 yuanes. Este es otro modelito, como ven. Ya ves, por ejemplo, este otro, como les mostraba, este está todo en la opa. Y este es su Ucuayma. Checa. ¿Todo aquí? Okay.
Ah, ya, ya, ya. Este, por ejemplo, tiene uno. Este, por ejemplo, caigo acá. Este, por ejemplo, este Bluetooth no tiene para memoria, pero... El estabilizador me está haciendo renegar, el estabilizador. Y este tiene para memoria, como ven, tiene para memoria. ¿Y cuánto es el costo de este? ¿Todos o chencheca? ¿Todos o chencheca? Para poner memoria, sí. 22 yuanes, 22 yuanes. 22 yuanes, vale. Checa, Puyón, acá, esto ya no tiene para poner memoria. ¿Cuánto está? ¿Todo bien, checa? 18 yuanes. El empaque está aquí, como ven, este es el empaque. Son Bluetooth para hacer gimnasio. Ahora tenemos otro. Este es. Ahora hay otro también aquí, como ven. Este es igual, para colocar ahí. Y nos podemos colocar ahí. Ahí. Este es así. Tiene para contestar, para todo eso, ¿no? Checa todo, ¿sí? $16. Como ven, vale muy barato. Este es su empaque. Este es el empaque. 16 yuanes. ¿Naka Xiaoda, Naka? Estos están de moda, lo que son, lo que se ve mucho, ¿no? Estos Bluetooth que son así, ¿no? ¿Qué le está pasando? Ya. Estos, por ejemplo, son los que están de moda. Tiene para cargar. Voy a apagar esto. Este, por ejemplo, son los que están de moda, que son estos los que son para correr igual, tipo los iPhone. Esto dura 5 horas. 5 horas pueden con esto ustedes trabajar, escuchar música, correr y sin que les moleste. Checa todos, ¿o chen lao pan? 33 yuanes, y este es el empaque. ¿Eh? Este es el empaque, 33 yuanes. Hayo, chitada. ¿Hay o no hay chitada? ¿Canche cachaputo? Este, por el pedido mínimo. Esto, por ejemplo, el pedido mínimo son desde 100 unidades. Desde 100 unidades. Este es otro modelo. Como ven, otro modelo. Más pequeñito. Más pequeñito. Checa todo, Chen. Checa. 31 yuanes. Yo todo haga xiao su kai gonzo. De 2 horas y media a 3 horas. Y también se puede cargar con esto mismo. O sea, una vez que se le descargue, lo meten el Bluetooth aquí y se carga solito. 31 yuanes. Los precios son en yuanes, como ya les dije. Hay chitada. A ver, vamos a ver. Este se está, es que se está. Caramba. Ya se cayó el celular ya. A ver, probaremos con este otro, porque este me está haciendo renegar. No les recomiendo, no se compren este que es de Huawei. No tiene sentido, no. ¿Dónde es? Va, Huawei.
Vamos a cambiar otro porque se me está haciendo renegar, se mueve mucho. No me parece que está bien. Mejor lo apagamos. Aquí nos está prestando otro ya. ¿Dónde vamos a estar mejor? Ya, con este ya mucho mejor. Uy. ¿Ah? A ver. Estoy teniendo, ahora sí, estaba teniendo problemas con lo que es este. Ahora sí, ya. Este otro, por ejemplo, esta 31 yunos que les dije, es igual. Es tipo de los iPhone. Una caja, 100 unidades, pedido mínimo 100 unidades. Vamos a probar. Y también tiene otro. Este está bonito. Este realmente está bonito. Ah, es como tipo vidrio, miren. Otro modelo más. Más bonito. ¿Mm? Este es ahí. ¿Mm? Checa todo, Chen. 49 yuanes, este vale 49 yuanes. 49 yuanes, dura 4 horas y también se recarga con su propio estuche, se recarga con su estuche, es lo mismo. Estaba cortando, van a disculpar, es que es el problema del trípode que estaba usando. Ahora ya tenemos otro. Se escucha, ¿no, señores? Se ha caído el celular, no sé si se escucha, ¿se está escuchando? Se está escuchando. Bueno, aquí tengo otro, que es este otro modelo, el SGB. Este está más bonito, está más interesante, más grande. Este y es, no es cancel, se cancela el sonido. Estamos bien, están viendo. Este también está interesante. Por ejemplo, cualquier producto que les guste, que les estoy mostrando, ustedes sáquenle un pantallazo y de ahí ustedes van a poder ver este cómo se coloca. Este ahí. ¿Mm? Ahí va. Este ya es más seguro, este ya no se cae. Está más seguro. ¿Todos aquí en checa? Checa. 46 yuanes. 46 yuanes. Te dio mínimo 100 unidades, señores. Este es otro modelito, como ven. Ahí está el modelo, el Air 2. Y este también, miren. Miren qué interesante. Ah, 38 yuanes. Y se saca el audífono. Ah, ponemos aquí. Ponemos aquí. Y como queda. Ah, queda bien. Checa, Tosa. 38 yuanes, vale, este. 38 yuanes. Igual se descarga automático con su estuche, 38 yuanes. Este otro. Este es otro modelito, como ven. ¿Suma cuál? Ahí está. El SG1. Checa todos, 29 yuanes. Checa suma acá y suma. Ajá, mira. Cerrado, abierto. Checa, Tosa. 29 yuanes, ¿eh? No, mira. Ahí queda. 29 yuanes. Pedido mínimo 100 unidades. Todos los precios que les estoy dando son precios en yuanes. Y lo que tienen que hacer es ustedes agarrar el precio y dividirlo entre 6.3 y les va a dar el precio en dólares, que sería el precio que ustedes van a poder tener y venderlo allá, ¿no? Pedido mínimo, como les dije, 100 unidades y seguimos teniendo más modelos, ¿ves? Este es otro Bluetooth, un poquito más grande. 31 yuanes, más grande. Mientras más grande tiene la batería, más grande. 31 yuanes,
31 yuanes, ¿eh? Ahí está, más grandecito. Está más bien. ¿Qué más tenemos aquí? A ver, eso es... Higa. También, Higa, está. Ahora les vamos a para los... Esto es lo que compran mucho, lo que son los choferes y todos esos. Esos que son siempre que conocemos, los Bluetooth para contestar y también para escuchar música, ¿no? Esos son los de antes. Para poder conversar, para los que trabajan en la oficina necesitan hablar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Checa todo, Chen. 14 yuanes. Esta es su cajita. ¿Ah? 14 yuanes. Solo para contestar y escuchar, pero solo un audífono lleva. Este es el otro modelito. Ahí están sus modelos. Ya saben, si les gusta algo que les estoy mostrando, ustedes sáquenle un pantallazo, se contactan con los asesores o directamente contigo y podemos comprar. Este es otro modelito, ¿ven? Igual, 13 yuanes. Ahí queda. 13 yuanes. Ahí está su cajita. Ah, ese es el nuevo. Ah, ya. Chicas, es Cinda. Este es el nuevo modelo. Nuevo modelito que ha salido más pequeñito. Como ven, es interesante. 5.0 de wireless. 5.0 de wireless, como lo ven ahí la cajita. Aquí estamos. ¿Eh? Más pequeñito. Más práctico, ¿eh? Para hablar. Solamente para conversar. Checa todo, Chen. 11 yuanes. 11 yuanes. Estamos hablando más o menos de... en dólares, a ver, voy a sacar eso, esa es la operación. ¿Qué hacemos? 11 yuanes. ¿Se ve el número? On. 11 yuanes. Entre 6.3. ¿Cuánto nos sale? 1.74. 1.746 de dólar. Ese vale un micrófono, un audífono, ¿eh? Barato. Económico. Este es otro modelito, como ve por aquí. Más bonito, más interesante. Checa todo, Jen. El M8. Igual. Sencillito. 11 yuanes. 11 yuanes. Lo mismo. 1.74 de dólares. La única operación que van a hacer es agarrar y dividir entre 6.3. Los precios que les doy. Y ahí, miren. Y hay muchos colores aquí. Muchos colores, ¿eh? Todos los modelos que tienen colores, tienen colores. Y de esa manera nosotros podemos ver y buscar productos, ¿no? A este todavía está más baratito. Este está 9 yuanes. Más baratito, ¿eh? 9 yuanes. Y hay colores. Este es el M9. ¿Ah? ¿Cuánto nos sale 9 yuanes? ¿Por cuánto podemos comprar un Bluetooth? 9 entre 6.3 igual... 1.42 de dólar. 1.42 de dólar. Como ven, muy económico los precios. Precios por mayoreo, precios en China. Y estos productos por lo menos se va a vender a 5 dólares allá, ¿no? Yo creo 5 dólares. Tienen un empaque bonito y como ven, ahí estamos viendo lo que son los enchufes. Bueno, sin más que... ¿Qué hago ni la min pie, la opa? Min pie. Min pie. Ni da capien. Ok. Ok, voy a volver y voy a estar ahora. Vamos a buscar otro proveedor más. Ahora, ahí está la que nos ha atendido. Bye bye. Bye bye. Ok, vamos a seguir. Tensia Wokola, ¿ok? Yes. Wofan Checa Chili. Tensia Wokola. Ok. Voy a ir ahora a otra tienda, a otro proveedor, a buscar más productos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Aquí hay más estuches. ¿Qué es lo que...? A cables. Quiero ver cables también. Aquí hay cargadores para autos. Cables. Como ven aquí. Vamos a preguntar. Hello. Pues eso. Hay cables. Vamos a preguntar el costo de los cables. Para celulares. Todo esto. Eso también es un buen negocio, ¿no? Cables, lo que son para celulares y todas esas cosas. Hola.
A ver, habla español también. Hola, hola. Hola, amiga. Hola. 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 Vamos a preguntar. ¿Ni juez y pañal y más? Ni juez. Ni juez. Ah, joder. Bye, bye, bye. Gracias. Gracias. Che, che. Bueno, estamos ahora en otra tienda. Vamos a seguir viendo y que nos muestren, ¿no?, los productos. Voy a ver. Ni caigo acá ni da jotos a ochen. Y gase año todos a ochen. Chitilianse todos a ochen. ¿Qué? Caigo acá ni da jotos. Mega, mega. Only Peking, no simple inside. Me aguanté. Mucho más. Voy a ver. Ahorita nos va a dar los precios y estoy esperando eso, que nos den los precios. Les voy a mostrar los precios y vamos a seguir. A ver, vamos a escoger los productos de cables aquí. Dime, medio simple, Susan. Ah, qué bocán. Por ejemplo, este cable que ven. ¿Qué bocán? Ni una cola de cable. Vale. Este cable, por ejemplo, que es cable. Este es para iPhone. Para iPhone. ¿Todos o chen checa? Ni chiti lian su tosa. Million quantity, 100 pieces. Este cable podemos comprar de 100 unidades. 100 unidades, pero con su empaque y todo eso. Tochan. Viene con su estuche. Ah, este es para audio. Para audio, 15 yuanes para audio. ¿Chicas eso más? A cable auxiliar para iPhone. Vale 15 yuanes para los autos. Este es para los autos, por si acaso. 15 yuanes. Vamos a seguir sacando más modelos. ¿Vos fan chile, capaz? Este, por ejemplo, que es otro cable que viene en su empaque, como ven, fast charger, pingo la tosa ochen. El cable yaha chutochan es de un metro. Una caja tiene 300 unidades, 6 yuanes. Tapsitosa, 6 yuanes para tapse. Para iPhone, 6 yuanes. Es de un metro de largo y es de PVC el material. Este, checa. Same price. Igual, 6 yuanes. También para Tap C y para iPhone, 6 yuanes. Es carga rápida, por si acaso, y es de un metro. Y tenemos 3 colores. Vamos a seguir viendo por aquí el cable. Aquí está el cable, como ven, es de un material finito. Que es ese, por ejemplo, es Android. Android, y eso ya anda chagama. Este es de un metro, es un material más o menos de PVC diferente. Seis yuanes. 300 unidades la caja. Checa, este, por ejemplo, es cable más rápido, de 5 aries. Todo sin checa. El precio está igual, 6 yuanes. 6 yuanes, lo mismo, Tap C y todos esos productos. También hay más baratos, pero eso es por el empaque, que cuesta un poquito más caro. Este es otro, como ven. Todo sin checa. $6.5 igual. ¿Y si yo sampa y gama? Y anda, ¿sabes?
Otro modelo, este ya es de cuánto. Este es el Yanmi. Este es de 2 metros. Este es de 2 metros. De 2 metros. Igual, Tab C, igual es carga rápida, pero de 2 metros de largo. 9.5 yuanes. Estos ya son cables de calidad. Este igual es de 2 metros. Checa tu sache. De 2 metros. Ustedes díganme, ¿qué productos más, a los que están interesados en esto, qué productos más es lo que quieren ver? ¿Qué productos, aparte de cables, qué es lo que les interesa? Aprovechando que estamos aquí, ¿no?, en el mercado de lo que son accesorios de celulares. ¿Qué productos más ustedes quisieran que les muestre, no? Como ven, aquí todo es cable, de datas y todo eso. ¿Nakakai okan? ¿Sangai naka? ¿Tai? Por ejemplo, este cable es muy interesante. Tiene para las 3 entradas y es para poner a la TV, al HDMI. O sea, tu celular con esto ya lo puedes ver en lo que es en la pantalla de tu televisor vía HDMI. Checa todo, Chen. Todo, Chen. Ah. 58 yuanes, es para HDMI, para ver los videos. Bueno, vamos a buscar otro proveedor. No sé si no están mandando mensajes, pero no me llegan sus mensajes, no sé qué está pasando. Ahora voy a ir a otro lado y nos vamos a despedir de la amiga. Bye, bye. Y también pie. Estoy guardando, así te exile. Te echo huela, ¿ok? Voy a guardar, así te exile. Vamos a ver otros productos por aquí. No hay. Vamos a ir por el otro lado. A ver qué productos más tenemos por aquí. Vamos a seguir viendo. No sé qué ha pasado con el Facebook, pero que no me están llegando sus mensajes. No me están llegando. Aquí también hay más modelos de estuches. Por ejemplo, vamos a preguntar estos que les gustan a las mujeres, ¿no? Vamos a ver. Checa todo, Chen. Voy a seguir viendo más productos, vamos a seguir buscando, pero no sé, no me llegan sus mensajes. Vamos a seguir viendo más y más productos. Ya están abriendo estos chinitos muy tarde, mire, ya es las 12 y recién están abriendo esos chinitos dormilones. Mucho duermen aquí, creo. Vamos a ver unos productos aquí de lo que es interesante también. Vamos a ver estos productos, ¿ok? Estos productos de aquí que son muy, muy interesantes, ni hao. Son para los autos, ¿no? Que se venden mucho. Son para los autos y para colocar en los autos. Voy a preguntar los precios. Ya. ¿Hay chocili? Vamos a sentarnos aquí. Vamos a preguntar uno por uno. Ahora estos. ¿Qué? ¿Qué anda? Ok, mejor. Mejor yo les voy mostrando porque para descargar es muy complicada. Les voy mostrando. Puyana, manchayando, pay. Este, por ejemplo, como ven, es para pegarlo ahí a la ventana. ¿Todo ochen llega? ¿Ya pese el cama? Sí. ¿Todo ochen? Estamos hablando de este, por si acaso. ¿Ya 7.5 yuanes. Uyanche San Chicaila. Checa 280.
8.3 para los LCs. Esas son cosas para los carros, los que con los checa. 8.3 también este. Checa más. 8.3 yuanes. Igual este. Oye. Saben, checa, estos ya son con imán, imantados. Checa todo bien. Esto se coloca el celular y... Eso es imantado. 11 yuanes vale ese día. Checa. 8.3. 8.3 yuanes. Pedido mínimo aquí son 500 unidades por modelo, por si acaso. 500 unidades por modelo. Vamos a seguir viendo qué más tenemos. ¿Y checa todo el chino? 8.3, como lo ven. 8.3 yuanes. Estos pequeñitos que es para ponerle al aire, estos de aquí. Es para ponerle el aire acondicionado, igual los imantados. Checa todo el chino. 12 yuanes imantados. Checa. 12. Esta parte es lo que se pone a la parte del aire acondicionado y con el imán de aquí ya se pega al celular para manejar, para ver el mapa y todo eso, ¿no? Para que el celular esté en un lugar bien, bien cómodo, ¿no? A ver, este checa todo, ¿sí? 12 yuanes. 12 yuanes, como ven. Estamos viendo aquí más. Checa, esto más tarde para las tablets, eso para las tablets. ¿Cuánto está este? 13 yuanes, 13 yuanes, 12 yuanes para las tablets. Checa. 9.2 yuanes, 9.2 yuanes para las tablets. Checa. 9.2. Checa, todos aquí son más baratitos. 5 yuanes. Igual, checa. 5.5. Como ven, hay precios de todo tipo aquí. Ahora, ¿queremos para las bicicletas? También hay para las bicicletas, amigos. Este es para las bicicletas o para las motos. Checa todo, Chen. Para las bicicletas o para las motos. Nos gusta manejar bicicleta, compramos uno de esto y para que el celular esté seguro ahí, ¿no? Checa todo, Chen. Está bien del precio, la señora está ahí. ¿Estás en bicicleta? 11 yuanes. Checa. Xiaoyi tiene. Xiaoyi tiene. 10.5 yuanes. Y así como ven, hay muchos productos aquí. Esos son sus empaques. Realmente está interesante. Ahora vamos a ver aquí. Esto es todo lo que es. Por ejemplo, estos de aquí es para poner donde va el vaso. Donde en los carros algunos tienen para poner el vaso. Y esto se coloca ahí donde el vaso y ahí va. No hay necesidad de pegarlo ni nada por el estilo. Todo eso, checa. 16.5, ¿ven? ¿Me entienden, no? En el carro, en el medio, en la parte delantera, hay un lugar para poner los vasos. Y esto se coloca ahí. Acá. ¿Cuánto está tu soche? 10 yuanes vale este de aquí. Más baratito. Y así como ven, son los empaques. Muchos productos. ¿Caigo mi pie? Mira mi pie. Ok. Vamos a seguir yendo y nos vamos a ir. Bye bye. Vamos a seguir caminando, siguiendo buscando proveedores. ¿Dónde vamos a encontrar más proveedores? Vamos a ir buscando. Quiero buscar otros productos más. No sé qué pasa, pero no me llegan sus mensajes, señores. No me llegan sus mensajes. No sé por qué ha pasado, algo ha pasado.
Algo ha pasado aquí. No me llegan sus mensajes. A ver, vamos a preguntar allá. Hay unos productos que se venden mucho, 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 mucho. Voy a ir a ese proveedor para que... Sí se venden mucho. Voy a hablar con ella y que me dé los precios, ¿no? Y ver sus modelos. Lo que sí sale mucho para allá en lo que es Bolivia, para lo que es Perú, para todos esos lados, ¿no? Sale mucho para esos lados. Vamos a ir allá, ese proveedor que ya hemos comprado. Es el Z3. Este de aquí sí es el que me encanta. Aquí vamos a conversar con la amiga. Hello. What up on your side, Nali? Okay. Coco. Coco. Coco, say what's that? How's it all like? Okay. Aquí estamos en una tienda, por ejemplo, lo que son. Voy a ir recogiendo los modelos de los estuches que vamos a preguntar. Porque aquí es donde se vende más. Aquí estoy escogiendo, como ven. Ahorita les vamos a dar los precios. Ahoritinga. Estos productos que son en, como le llaman ustedes, en cuerina, tipo cuerina, son los que más se venden allá en Sudamérica. Siempre los clientes están jugando las laptops. No sé qué pasó con los mensajes que se quedaron ahí. Todos los videos que estamos haciendo están guardados en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, que es GX Asia Latina, y los pueden encontrar toditos, están de principio a fin. Que puedan ver los precios, tenemos mucha información para ustedes. Ya pudimos... Vamos a seguir, no sé qué está pasando, de verdad, yo no veo, no puedo ver sus mensajes. No puedo ver sus mensajes de ustedes porque no me está llegando, me está... Algo ha pasado con el Facebook, pero ahorita vamos a seguir. Y vamos a presentarles a nuestra amiga Coco. Hola. Hola, Coco. Coco, cola de chili. Tencha. Ahorita estos productos, estos son los hot sellers, estos son los que se venden más allá. Estos productos que son tipo cuerina son los que más se venden. Son los que más se venden allá. Vamos a bajarle un poquito el celular para verlo mejor ahí. Vamos a seguir ahora sí. Coco, cola y chili. Hello. Ahí está Coco, la que nos va a atender. Ella nos va a dar los precios. Que hable ella, que hable. Ella habla un poquito nomás de español. ¿Listo, Coco? No, okay. Cannot speak the Spanish. Oh, eso me dibujó español. What's reading you? I just only the Chinese. Sí, solo puedo hablar chinito. Okay. No, no necesito. Yo me chupo. Okay. Bueno, este producto chitilian sutosa. Por si acaso, estos modelos es por modelo son 300 unidades y por color 50 unidades. Y el pedido mínimo que se puede hacer aquí son 3,000 unidades. Eso es lo que podemos hacer. Bueno, esto, checa todo, Chen. This is universal. Universal, ¿no? Yeah. You want the inside TV? No universal, no universal. No universal. It's inside like this one. Inside like this one. Okay. Ahorita nos vale el precio. Así como este, como lo ven. Todo es, como lo llaman ustedes, cuerina, pero aquí le llamamos TPU. Colores, hay muchos colores. 5.5 yuanes. 1.5 yuanes. I pay your price. This one? Sure.
Igual, este otro modelo, como ven, 5.5 yuanes, igual. Igual 5.5 yuanes. Colores, hay muchos colores, ustedes escogen sí, colores. Muchos colores. Sí. ¿Así? Michelle de Pelu. Ok, ella nos va a mostrar cuáles son los que se venden más a Bolivia, Perú, a Sudamérica. Dice, este no se vende, me dice, vos a rechazar. Esto, por ejemplo, se vende mucho a Perú. A Perú, ahí los peruanos, los bolivianos, ahí eso les venden mucho. Checa todo, Chen. Ahorita nos da el precio. Es que el precio varía por la tela, y la tela esta que es PU va variando diario. Está sacando el precio y ahorita les va a dar el precio. $6.7. Es un magnet. Ah, con magnet. Este, por ejemplo, tiene imán. ¿Cómo se cierra el de? Tiene imán. Checa todo, Chen. Yanda. Ah, es lo mismo, es con 6.7 con imán, es nuevo modelo, eso no había visto, es con imán para que se cierre. 6.7 yuanes. Este es otro modelito, checa todos los 8. 4 yuanes. 4 yuanes. ¿Colores? Hay muchos colores. Muchos colores. Checa todos los 8. Este es otro modelito, como ven, se ve bien bonito. 5 yuanes. Otra vez les decalco. Pedido mínimo de este proveedor son 3.000 unidades. Y para por modelo podemos pedir 600 unidades. Pero 600 unidades, pero por color mínimo 50 unidades, amigos. Este otro modelo para damas, por ejemplo, miren que está muy bonito, interesante. 5.5 de dólar. 5.5 de dólar. ¿Cómo es adentro? Adentro va lo que es el celular. Y eso lo cubre y se cierra así. Para ladies. Este otro. Este también que está más bonito, más finito. Esto puede estar bonito, muy bonito. Una florecita, su mariposita. 7.6 yuanes. 7.6 de yuanes. Vamos a seguir viendo. Este que es, mire, tipo brilloso, otro tipo de color, otro tipo de techo. Catasoche. Todos son así, por si acaso. 5.2 de yuanes. Todos los modelos los tiene aquí. Este otro, 6.5 de yuanes. 6.5 de yuanes. Magnético. Magnético. Este igual es magnético. Magnético es que tiene imán. 5.8 de dólar. ¿Ah? Para que los que quieren verte, igual ahí. Para ver la película. Ahí estamos, vamos a seguir viendo. Este otro que está bonito para damas. Checa todo eso, Chen. ¿Es el universo? Universal. Sí. 5.8 de dólar. De yuanes. 5.8 de yuanes. Checa todo, Chen. ¿Es el universo o de TPU? ¿Qué TPU? 5.2. Este es el universal. Ahora, ha salido uno nuevo, este que es el universal. ¿Es universal? Pues aquí es universal, que este universal, ya es... no necesitamos para el modelo, es para cualquier modelo. Para cualquier modelo es este. Quiero que tengan la misma medida. El universal vale 5.8. TPU, Tosa. 5.8 con esto que es universal. Y 5.2 cuando es el normal. La diferencia son 0.6 de yuanes. Pero vamos a seguir. En este también para damas. 5.4 yuanes. 5.4 yuanes para damas. ¿Qué más tenemos? Hayosama Kaiokan. Estamos viendo. Por si acaso les recalco otra vez. En este proveedor, pedido mínimo son 3.000 unidades. Por modelo, 300 unidades. Por color, 50 unidades. Ah, este está bonito también, véalo. Checa todo, Chen. 6.5 de yuanes. Este otro. Checa.
6.2 de yuanes. Espero que les esté gustando el video. This price maybe not good, but I sure that my quality is very good. You can check. Okay. Es checa todo, Chen. 5.5 yuanes. Bueno, señores, este proveedor, como ven, se encarga y vende mucho. Tiene muchos clientes que son de Perú, Bolivia, Ecuador, y tiene todos los modelos. O sea, aquí no vas a tener ningún problema porque cualquier modelo que salga, que esté saliendo allá en Sudamérica, aquí lo tenemos. Es complicado esto de los estuches porque no toditos los proveedores tienen los modelos que usamos allá en Latinoamérica, porque estos chinos no solamente venden para Latinoamérica, sino venden para Europa, y vienen a Norteamérica, vienen a Asia, y ustedes saben que cada país los modelos son diferentes, ¿no? Y de esa manera se está trabajando. Pero espero que les esté gustando el video y sacándole un provecho. Lamentablemente no puedo ver sus mensajes, no sé qué está pasando, que no los veo, se me ha quedado trancado ahí, no sé qué pasó, pero voy a seguir dando vueltas, voy a seguir buscando otros tipos de productos y vamos a seguir, ¿no? Qué bueno, ahora vamos con otro proveedor. Y, pero ¿dónde se fue la Coco? Aquí está la Coco. La Coco se va a despedir. Sí. Coco, bye bye, Coco. Coco. Chao. Chao, la Coco. Tiene vergüenza la Coco. Se avergonzó la Coco. Bueno, vamos a otro lado entonces a buscar otros productos, otro tipo de productos para seguir dándole los precios, ¿no? A ver, ¿qué ves? Veo por aquí. Vamos a seguir viendo otros productos, más productos para saber más precios. Tenemos curiosidad y queremos saber precios, ¿no? Ya están comiendo los chinitos y es hora de almuerzo. Voy a seguir buscando más proveedores. Quiero buscar un proveedor de cargadores para darles más o menos el costo aproximado de los cargadores. Quiero ver cargadores, pero no encuentro cargadores. Checa su unidad, profesor. Ni seis chiles, profesor. Ok, te dice juele. Panga chazón. Panga chazón. Cuatro, ya sé. Vamos a seguir viendo más proveedores. Buscando. Le cambié el trípode, por eso es que vino a buscarme. Le cambié el trípode. Ah, aquí hay otros modelitos que también son interesantes. ¿Estamos en qué piso? 4. Bajaremos al piso 3. Iremos al piso. Tiene miedo la Coco. Vamos a ir al... Okay. Vamos a hacer... Bye-bye. Chao. Ahí estoy buscando abajo. He visto unos productos interesantes. Otros estuches también que son interesantes. Estoy buscando más productos. Estoy caminando. No encuentro la bajada. Este edificio tiene como... Tiene más de 25 pisos. Pero estoy tratando, ¿no?, de buscar. Tratando de sacar provecho a la avenida aquí. Realmente pasa muy rápido el tiempo, como han visto, hay buenos proveedores, los precios están realmente buenos y nos interesa también, ¿no? Este mercado en sus tiempos normales, cuando no había esto del virus, siempre estaba llenito. Pero ahora, lamentablemente por esto del virus, se ha vaciado, pues ya la gente... No les conviene tampoco porque ya los clientes no están viniendo. Como les dije, nadie está ingresando aquí a China. No hay chinos que vienen aquí a China. No hay extranjeros. Estoy buscando a mi amiga Golden Wind. Aquí creo que es. ¿Dónde está? Aquí hay otros modelos de estuches. Ni hao. Checa todo, Chen. Otros estuches, como ven, hay muchos estuches, mucha variedad. Hablar de estuches realmente es, de la línea de estuches realmente es grande. Y
Está viendo los precios, vamos a ir viendo más modelos de estuches. Este está 4.8 yuanes. Este de aquí. ¿Qué 14? 3.8 yuanes este de aquí. Como ven, ahora ya tienen para lo que es cerrar la cámara. Checa. 2.3 este. 2.3 igual de silicona con imagen. Ya, ¿cuál es Sansa? 2.3 yuanes. Distintos diseños, distintos colores. Checa. Este, por ejemplo, que tiene para cerrar la cámara. Y también tiene para ver la tele, ¿no? Para ver la tele. Colores, ahí tiene muchos colores. 4.5 yuanes. Este que es para damas, que está muy bonito. Brillosito. Checa, todos achan. 3 yuanes. ¿Está bien, checa? 4.1 yuanes. 4.5 yuanes. Checa más. 2.8. Y los precios realmente están baratos, ¿no? 2.8. Me sorprenden a mí los precios. 2.8 colores, hay muchos colores. Checa, esto ya tiene con su anillo atrás, 3.1. Hombre, muchos colores. Checa más. ¿No? 3.2 yuanes, ahí están los colores, 3.2 yuanes. Con diseño. Con diseño, ¿cuánto está? ¿Todos oyen? ¿Ah? 3.9 yuanes, Qué bueno que les esté gustando. Solo veo sus likes, pero no puedo ver sus mensajes. Ese de aquí abajo, todos 80 yuanes acá. 2.8, es baratísimo. Esto tiene para su anillo también, ¿ves? Y abajo, los con diseño. Todos 80 llega. Con diamantitos, esto nos vale. Miren, con diamantitos ahora. ¿Cuántos? Y cuepa, 1.8 de yuanes con diamantitos. ¿Me iban acá? 1.4 sin diamantitos, pero con imágenes. Como ven, baratos. Checa más. 1.4, como ven, es baratísimo, señores. Y este es, realmente sí es barato aquí los productos, sí. Me está gustando este proveedor y me gusta cuando me dan precios económicos. Checa más. 4.5 yuanes. Checa. ¿3.3 de yuanes? Vamos a seguir viendo Hayo Somachi. Aquí tenemos muchos también. A ver, vamos a ver estitos. Checa todos, Chen. 3.7 colores, como ven, muchos colores. Este de aquí. 4.5. 4.5, señores. Esto es más hasta aquí. Checa todos, Chen. 2.8 yuanes. Checa más. 3.7 yuanes. 3.7. Precios en yuanes tienen que dividir entre 6.3, como les dije, ¿no? Checa. 3.4 yuanes, También tenemos muchos más aquí. Vamos a ver por aquí. Checa todos, Checa. 2.4 gamuzados. Checa. 2.4, igual con colores tornasoles. Esto es con diseños. Checa. 4.5 yuanes. Checa más. 2.4 con diseños. Pero con diseños ásperos,
Y así, señores, tenemos muchos productos aquí interesantes. Checa todo aquí en este. Silicona. 4.1. Ahí estamos, ¿ves? Hay muchos productos. Limpie. Bueno, pues así, ¿qué les parece? Están buenos los precios, ¿no? Ya nos vamos a hacer la amiga aquí. Bye, bye. Vamos a seguir caminando, buscando más proveedores, ¿no? No quedarnos siempre con uno, ¿no? Siempre hay que buscar. Como ven, aquí es los vidrios. Los vidrios. Esos vidrios protectores que siempre están, ¿no? Aquí. Los vidrios. Mija, checa su nidatán, ¿cómo? No está la de la tienda, ni modo. ¿Ves? Vidrios, pero no está y vamos a tener que ir a otro lado. Vamos a seguir. Vamos a seguir, vamos a ir abajo porque abajo hay más gente. Vamos a seguir bajando. Y sigue pasando la hora, seguimos viendo más productos y qué bueno que estén ahí, les esté gustando porque veo sus likes. Pero no puedo ver sus comentarios, lamentablemente. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir con esto. Hay que buscar más productos, investigar más. Para que vean, ¿no?, las opciones ustedes, ¿no? En este mercado realmente hay todo. Yo pienso es que habría que venir tipo 2 de la mañana en su horario, tipo 3 de la mañana, pero es que es muy tarde para ustedes. Ese es el problema. Es muy tarde y yo quisiera, ¿no?, mostrarles más cosas interesantes a ustedes. Pero por el horario no se puede. Pero vamos a buscar, veremos quiénes son los clientes que están trabajando. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Ni hao. Ropa chai buchai. Hay que seguir caminando, seguir caminando. Estos, por ejemplo, cables, baterías, power banks, estuches, más estuches, más cables. Ni hao. Checa todo eso, chef. ¿No? Está muy caro, está arriba de 19 y no, y nosotros buscamos productos económicos, porque para nuestros países requerimos productos económicos, sí. Yo creo que aquí sí. Checa todo, ¿sí? ¿Ah? Estoy. Uso guayma, uso con E. Nameto. Está ahí, tiene que ir, soy guardado, yo ahí tengo en ti. 3.99 yuanes. Yo Tapsi, yo iPhone, y anda más. 4.9 yuanes lo que es el Tapsi y el iPhone. Como ven, el cargador es así, es de un metro. Samin, checa. 1.99, yo Bao Chan, 1.99 el cable este. Tapsi, can iPhone. ¿Ah? Ni caigo chaga tap taps. Ah, tiene 2.79 para taps. Taps y vamos a ver que nos muestre ahorita. Caigo can. Mejor voy a escoger los productos y vamos a preguntar y vemos, ¿no? Así va a ser más interesante para ver y mostrarles los productos, también cargadores, también cargadores, porque también necesitamos cargadores nosotros, ¿no? Vamos a preguntar aquí. Esta señorita está nos atendiendo bien. Esto también es necesario, lo que son los
cargadores para autos, cargadores unos 4 modelos. Kaini, Kaini. A ver, aquí estamos. Ahí estamos, ya tenemos unos 20 productos, diferentes productos. Ya, ahora sí vamos a preguntarle a la señorita. Tiene 5A. Eso también que es necesario para el audio. Ya, listo, ok. Bueno, señores, vamos a preguntarle aquí a la señorita los precios de sus productos. Aquí hay cargadores de auto, cargadores de cables, vamos a ver por los cables. Chenpo Bogyo Tapsi con iPhone. Todos los precios que estoy preguntando en cables es para Tapsi y iPhone, porque esos son los que están de moda ahora. No pregunte el Android porque hay muy poco Android o lo que conocen como el V8. Este, por ejemplo, viene así. Su cajita, el plástico adentro y el cable adentro. El cable es un material muy bonito, PVC. Este es Tapsi, como ven, Tapsi. Checa todo, Chen. 4.99 yuanes. 4.99 yuanes. Y si hay otro, haga. Una caja tiene mil unidades, pero viene separada el empaque porque para que entre más cantidad, ¿no? Otro modelo, checa todos los chenes. Tapsi con Android. Este, por ejemplo, es otro modelito. 2.79, pero para Tapsi de un metro de largo, igual con su cajita. Seguimos. Este otro, checa todo, ¿sabes? Tapsi, no, somato voy a Tapsi. 4.99. Me aguanté, 4.99 yuanes. Checa su Kwaiden Chontien. Es carga rápida. Ahora, para la carga rápida necesitamos que el cable sea carga rápida y también el cargador, ¿no? Ahora vamos a ver los cargadores. Este cargador, por ejemplo, que no es tan rápido, carga normal. Todos a 8 en checa. 3.6 yuanes con su empaque. 3.6 yuanes con su empaque. ¿Quieren ver el cargador? No lo está el cargador. ¿Está de Chantien? Está de Chantien, Zainal. ¿Y anda? Este es, por ejemplo, cargador sin cable. ¿San Cuay Tosa? 3.6. Ahora, este que es cable con cargador, ya con su cable, con su cargador. 5.38. También tiene aquí su cable Tapsi de un metro. 5.38. ¿No? 5.33 con cable. Checa más. Este tiene, por ejemplo, dos entradas. 4.3 tiene dos salidas USB. Igual, 4.3. Pedido mínimo son 1000 unidades por producto aquí. Checa más. Este, por ejemplo, ya es lo nuevo. Que tiene salida Tapsi ya. Tapsi para los últimos celulares, los últimos de tecnología. 15.6, este ya es muy rápido. Checa su tosa, guá. Su pagua es de 18 watts. Seguimos. Checa tosa, Chen. Este tiene 10.5 de salida watts. Es cargador y su cable. Ahí lo ven.
这个呢？ 8.23, igual, cargador con dos salidas de USB. Checa. 9.3, cargador con dos salidas de 10.9 de salida. Este ya es lo nuevo también. Tiene salida USB y salida Type-C. ¿Todos hacen checa? 15.12. ¿Y este tiene cuántos watts? No me dicen los watts, pero es carga súper, súper, súper rápida. Acá tenemos otros cargadores más de mesa. Este cargador de mesa. Checa todos, Ochen. Solo cargador. 12.47. Súper, súper rápido. Súper, súper rápido. 5.A. Checa todos, Ochen. Este es otro modelito. 15.12, pero esta tiene dos salidas. Type-C y USB. 15.2, carga súper, súper rápida. ¿Qué más tenemos en cargadores? Ahora les voy a mostrar lo que son los. Acá hay uno más. Acá hay otro más. Checa todo, Chen. 5.97 yuanes, y esto está 5.97, y Taisien más con cable, este es con cable más. Ahora les vamos a ver lo que son cargadores para auto. Checa todo, oye, de 20 watts, carga rápida para cigarrera. ...11.52 con cable. Este es otro que ya tiene un cable que tiene tres salidas. Cable con tres salidas. Igual carga rápida, 20 watts de salida. ¿Todos aquí llega? 12.88 yuanes. Este es otro modelito. Ahí lo ven. Con un cable. ¿Llega todos aquí? Este está 9.6 yuanes con su cable, cargador, cigarrera para su, con su cable. Este solamente es cargador de 12 watts de salida, debe ser más barato. 7.28. Tiene dos entradas, dos salidas USB. Este carga cable con un cable que tiene tres salidas, cargador con cable de tres salidas. 280. ¿A qué le digo cable con tres salidas? Vamos a ver. 6.48, o sea, ¿qué tiene? Tiene su cargador, que como ven ahí tiene una entrada, y tiene sus tres salidas, para las tres entradas que conocemos. Este otro es un cargador normal, cargador de cigarrera con una salida. 9.12 yuanes, carga rápida igual. Este otro modelito que tiene dos salidas, 6.32. Aquí tenemos este cable. Hey, checa, yo meo yampi. ¿Yampi, ma? Voy a cancan, checa yampa. ¿Y meo, ma? Meo, limín, meo. Acá está. Este, por ejemplo, es un cable magnético que se saca las cabecitas. Checa todo, chan. Así. Me hola. A ver. Aquí, como ejemplo, este cable que es magnético, ¿no? Que tiene las tres puntas. ¿Todos hacen checa? 4.3 yuanes. Vamos. Este igual, cargador de auto con dos salidas USB. ¿Todos hacen? 5.9. Pedido mínimo aquí,
son 1000 unidades. Ahí está. Esto que os busca, ¿no? Para conectar el audífono a tu celular con Tab-C, salir a Tab-C 280. 10.16. Bueno, señores, ahí está la amiga que nos ha atendido. Está feliz, contenta. Bye bye. Bye. Bueno, señores, discúlpenme por las interrupciones que ha habido durante la señal. He tenido problemas con mi trípode. No lo recomiendo, no se compren el trípode Huawei, que no, hoy día no me ha trabajado bien, me ha hecho renegar. Y bueno, pues espero que les haya gustado y vamos a seguir viendo más videos, ¿no? Vamos a seguir haciendo más videos. Se ven que el tiempo pasa muy, muy rápido y no puedo mostrarles todo lo que quiero, no puedo mostrarles todos los productos, pero voy a volver a visitar en otra oportunidad y así vamos a poder ver más productos, ¿no? Quedo muy agradecido por todas las personas que se quedan hasta tan tarde para seguir viendo el video, ¿no? Es muy tarde y es la 1 de la mañana y que tengan buenas noches. Y ustedes saben que el éxito de sus importaciones, señores, es el compromiso de GX Asia Latina. Bueno, señores, quedo muy agradecidos y que tengan un buen día. Solo les pido, compartan los videos, compártanlos y denles like para que la gente más conozca. Saben que todo lo que yo hago en las transmisiones es totalmente gratis. Y recordarles que el día sábado y domingo vamos a poder realizar las compras virtuales desde la Feria de los Juguetes. Vamos a poder hacer pedidos desde 5 cajas, vamos a poder invertir desde $10,000. Desde $10,000 vamos a poder invertir. ¿Qué significa esto? En chino esto significa 10, o sea, $10,000. Desde $10,000 vamos a poder invertir en productos y la compra. ¿Por qué? Yo voy a ir mostrando precios, códigos y recordarles que los pedidos mínimos van a ser 5 cajas. Si no alcanzamos, tal vez vamos a invertir $5,000, pero no se lo pierdan. Sábado y domingo va a ser transmisión de todo tipo de juguetes. No se le pierdan, ¿ok? Y para las otras transmisiones que son el mercado de Yu, ya la próxima semana, por el 17-18, estaré en el mercado de Yu viendo otros productos, viendo lo que son regalos, papeles, material de escritorio y muchos productos. Muchas gracias, señores, y que tengan buenas noches, señores. Y hasta luego. Otra vez que se despide la amiga de nosotros y que diga bye bye.